Bueno, pues ¿qué vamos a ver hoy y un poco en qué nos vamos a centrar? Bueno, la herramienta no tiene así un nombre mucho más allá. Le hemos llamado la herramienta del umbral de rentabilidad, pero lo que un poco nos va, lo que nos ayuda es a repensar la viabilidad económica de nuestro proyecto y a generar estrategias en torno a ella, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer una pequeña introducción de los conceptos básicos de qué es esto de la viabilidad económico-financiera y de la parte económico-financiera. Luego nos vamos a meter un poco más en el plan económico-financiero y finalmente vamos a centrarnos en la herramienta y vamos a utilizar un pequeño ejemplo, ¿vale? Para que os familiaricéis con ella. Si nos queda tiempo, que yo espero que sí, espero que os dé tiempo a rellenar la herramienta con vuestros datos económicos. Y si no, bueno, pues os emplazaría a una asesoría individual. Pero la idea es que os dé tiempo a por lo menos a enfrentaros a ella por primera vez. Bueno, conceptos básicos en torno a esto de la viabilidad económica. Por un lado, yo creo que lo que tenemos son dos miradas en lo que es la gestión económica o la viabilidad económica de un proyecto. Por un lado, dentro de nuestro proyecto tenemos una información económica que mira al pasado, a lo que ha pasado, ¿vale? La información económica que mira al pasado se rige en torno a lo que es la contabilidad financiera, que es la contabilidad oficial. La mayor parte de las empresas, sobre todo las que están dadas de alta como forma jurídica, ¿vale? No las personas físicas, las personas autónomas, pero las personas jurídicas tienen la obligación de recoger la contabilidad financiera de manera oficial, ¿vale? La contabilidad financiera de manera oficial, ¿qué herramientas tiene o qué herramientas mide? Pues os sonarán a todos. Pues tiene, por un lado, un balance de situación y una cuenta de resultados. Estos son los dos elementos o las dos principales partes que tiene la contabilidad financiera de una empresa. Esta contabilidad financiera, como os digo, es una información sobre todo para terceras personas, para terceras entidades. Se recogen además en un determinado registro oficial. Aunque también nos da información interna, sobre todo es información externa para terceros. Por otro lado, tenemos otra serie de información interna que no, digamos que no tenemos que incorporar a ningún registro oficial que no es para terceros y va a ser una información solo para nosotras. Es decir, a esta información, a este control interno, también lo tenemos que llevar y es muy recomendable, pero no es obligatorio a nivel legal. Pero claro, nos va a dar un montón de información para tomar decisiones, perdonad que se han incorporado dos personas nuevas, nos va a dar mucha información para tomar decisiones en el futuro. Entonces, con esta información que recogemos de lo que ha pasado en nuestra iniciativa, vamos a poder tomar decisiones en el futuro. ¿Cuál es la contabilidad que no es oficial que nos ayuda a tomar decisiones en el futuro? La contabilidad analítica. Esta no nos la va a hacer ningún gestor que contratemos, ninguna gestoría. Esta es una información que nosotras recogemos en este control interno y que nos ayuda a tomar decisiones en el futuro. Información o digamos que información que hemos recogido que nos ayuda a tomar decisiones en el futuro, esta contabilidad analítica, este punto de equilibrio umbral de rentabilidad del que vamos a hablar hoy. Estos presupuestos que elaboramos, el control de los mismos, de qué ha pasado, hacer seguimiento de qué ha pasado, y una planificación de la tesorería, de la liquidez. ¿Qué es la tesorería? El dinero líquido que tiene la empresa en funcionamiento. Esto, ¿por qué surge este término de tesorería? Bueno, porque hay que conocer que tenemos en la planificación económico-financiera, tenemos que conocer la diferencia entre lo que es un ingreso, o sea, un coste y un pago, ¿vale? Y un ingreso y un cobro, perdón, que no me salía la palabra, qué horror, ¿vale? Nosotras, cuando se produce una venta,
se genera un ingreso dentro de nuestra iniciativa. Pero fijaos, puede ser que no cobremos, que no entre esa cantidad de dinero efectivamente en nuestra empresa hasta dentro de unos meses. Por lo tanto, ese es un dinero con el que no tendría que contar todavía, pero efectivamente forma parte de la empresa, de alguna manera, de la contabilidad, solo que todavía no ha entrado de manera líquida, todavía no lo hemos cobrado. Por otro lado, también nos puede pasar lo mismo con nuestras entidades proveedoras, es decir, nosotras contraemos un compromiso de comprar algún elemento para nuestra empresa, es decir, generamos un gasto dentro de nuestra iniciativa, pero aún no se ha producido ese pago, esa salida de dinero dentro de nuestra iniciativa, ¿vale? Entonces, por esta diferencia entre ingreso y cobro y entre gasto y pago, se genera el concepto de la liquidez. Una iniciativa puede tener un montón de derechos de cobro, pero estar escasa en tesorería, en liquidez. Entonces, no poder hacer frente a los pagos a sus proveedores. Entonces, esto también lo tenemos que estudiar. Por un lado, vamos a estudiar los ingresos y los gastos, y por otro lado, vamos a estudiar los cobros y los pagos. Los cobros y los pagos es algo que nunca una gestoría, generalmente, alguien externo a la empresa va a ayudarnos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que es muy interesante contar con una persona o entidad gestora que nos ayude a, digamos, a llevar la contabilidad oficial y sobre todo en el pago de impuestos, que es una obligación legal que tenemos y que es bastante importante llevarla al día, pero toda esta parte más interna de tesorería, de gestión interna, es muy raro que una gestoría nos ayude con ella, ¿vale? Entonces, como también conocer que por mucho que no nos guste la parte económica o los números de nuestra iniciativa, sí que vamos a tener que llevar un mínimo gestión de la misma porque no hay entidades externas que nos ayuden con ella. Es algo que tenemos que llevar el control nosotras, ¿no? Y nosotros. Vale, entonces, ¿de qué no vamos a hablar en esta sesión? En general, de contabilidad, ¿vale? Vamos a utilizar conceptos contables que iré explicando muy brevemente, pero pues no va a ser una clase de contabilidad. Vale, pero cuando hablamos de planificación económico-financiera, ¿qué es exactamente, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues en realidad de lo que hablamos es, os pongo aquí esta imagen del canvas, porque creo que es como muy ilustrativa, ¿no? Si conocéis el modelo de negocio, en el modelo de negocio, en la parte superior, tenemos todos los aspectos más cualitativos del proyecto, ¿no? Como a quién nos dirigimos, qué comunicación vamos a realizar, cuál es nuestra propuesta de valor o el corazón del proyecto, qué actividades realizamos, cuáles van a ser nuestras alianzas, ¿no? O sea, que en la parte superior tenemos esta parte de planificación de cuál va a ser nuestro modelo de negocio desde lo técnico. Y en la parte inferior vemos en qué se traduce, ¿no?, esta parte técnica, ¿no?, estos aspectos más cualitativos, ¿no?, qué ocurre, ¿no?, qué ocurre con cómo lo queremos hacer, ¿vale?, cómo se va a traducir en lo económico, ¿no? Por un lado, cuáles van a ser nuestros ingresos, también cuáles van a ser nuestros gastos, cómo se cobra, cómo se paga dentro de este sector, pero también qué necesitamos como estructura mínima para generar nuestro proyecto. Y de dónde vamos a obtener los recursos, ¿no?, para comenzar, sobre todo en esta financiación inicial. Entonces, esta planificación, pues tenemos varias formas de realizarla. En este modelo de negocio Canvas, o luego cuando se nos queda también pequeño, porque en el modelo de negocio siempre vamos a trasladar como la parte más, digamos, la parte más esencial, más básica, más, digamos, esquemática del proyecto. Pero después pues vamos a desarrollar esta planificación de la empresa en un documento como más estructurado, ¿no?, que podría ser este plan de empresa, que suelen tener todos como la misma estructura, ¿no?, que aquí os pongo. Luego os pasaré toda la presentación, las herramientas y todo. Bueno, veo que aquí habéis comentado el Canvas, dice Sabina, lo puedes poner otra vez. Incluso si queréis luego os lo puedo compartir.
Es un canvas, nosotros lo hemos como cambiado un poquito con algunos apartados, pero bueno, es parte de lo que hacemos en Economistas, ¿no? Como de alguna forma llevarnos o traernos a nuestro terreno las herramientas del emprendimiento más convencional. Bueno, como os decía, ¿cuáles son los principales elementos? Dentro del plan de empresa, siempre la última parte es ese análisis de la planificación económico-financiera, ¿no? ¿Y qué elementos suele tener, de qué elementos se suele componer? Pues de todos estos, ¿no? Del plan de inversión-financiación inicial, ¿no? ¿Qué necesitamos y de dónde obtenemos esos recursos para comenzar cuando todavía no estamos trabajando en la iniciativa, cuando todavía no tenemos ingresos suficientes, ¿no? ¿Cómo hacer que este proyecto sea sostenible? Una cuenta de resultados previsional, es decir, qué ingresos y qué gastos preveo que vamos a tener, una planificación de la tesorería que hemos abordado previamente y finalmente lo que es una foto fija del patrimonio de la empresa, qué tiene la empresa y de qué se puede componer. Vale, tras esta como breve introducción nos vamos a centrar un poco en la herramienta, en el concepto más bien primero de lo que es el umbral de rentabilidad, punto de equilibrio o punto muerto que se llama. Fijaos, para mí este es uno de los conceptos que sí que se me quedó mucho de la facultad. Yo estudié Derecho y Empresas y yo siempre dije que la licenciatura de... Bueno, claro, yo hice licenciatura ya hace... No hice grado. Digamos que la licenciatura de Administración de Empresas no me sirvió para mucho, ¿no? Porque sí que yo sentía como que nos preparaban para ser como un pequeño eslabón dentro de una gran empresa multinacional y que realmente nos hablaba mucho de todo y de nada, ¿no? Escasa practicidad. No sé si alguno estudiasteis empresa y tenéis esta sensación, pero era para mí era muy desolador. Pero la verdad que justo este concepto sí que se me quedó bastante grabado en la carrera y le he ido dando bastante utilidad en esto del asesoramiento empresarial, porque creo que es un concepto clave a la hora de poner en marcha una empresa, sobre todo para comenzar. ¿Cuántas de vosotras lo conocéis? ¿Conocéis el concepto alguna? ¿Nos suena? A ver, espera, que voy a ver el chat. Es súper interesante. Un antes y un después de las líneas de negocio. Muy bien. Sabina, gracias. Venga, pues le doy yo. Vale. El umbral de rentabilidad, que también se llama punto muerto o punto de equilibrio, ¿vale? Lo que nos dice es el número de ventas a partir del cual cubro gastos, es decir, cuántas ventas de producto o de servicio tengo que hacer en nuestra iniciativa, en mi iniciativa, para comenzar a generar beneficios económicos. Claro, esto lo tenemos que saber antes de comenzar. Fijaos, yo he visto muchas veces, muchas iniciativas que he atendido, que quizás se lanzaron a emprender antes de saber esto. Por ejemplo, me viene a la cabeza el caso de un restaurante, ¿no? Que claro, pues este es un caso muy típico, ¿no? Tenían pues el restaurante a tope, un éxito total y siempre lleno, pero no estaban cubriendo gastos. ¿Por qué? Porque quizás el umbral de rentabilidad que tienen según la estructura de precios y de gastos, la capacidad del restaurante es insuficiente para llegar a él, necesitarían tener más mesas, por ejemplo. Entonces, esto habría que haberlo conocido antes de poner en marcha ese restaurante, ¿no? Luego vemos que hay otra serie de variables que hay que cambiar, que es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy. Pero bueno, tenemos que conocer este dato, ¿por qué? Para saber si otras iniciativas similares consiguen este número de ventas. Si nosotras, dada nuestra capacidad de convocatoria, podemos llegar. Si nuestra infraestructura, nuestro local, nuestra maquinaria puede llegar. O sea, es un dato muy clave a conocer antes de emprender.
y de hecho es el que vemos que hace que configuremos o reconfiguremos el proyecto. Muchas veces no es emprender o no el proyecto, sino reconfigurarlo para adaptarlo, para poder llegar a este número de ventas. Y ojo, estamos hablando del número de ventas a través del cual comenzaríamos a generar beneficios. O sea, es decir, ahí solo estamos cubriendo gastos. Es decir, el beneficio es cero, ¿vale? Si alcanzamos este número de ventas. Tiene que ser un escenario a medio plazo, porque el proyecto, para tener una sostenibilidad real, tiene que tener una capacidad de reproducirse a sí mismo. Por lo tanto, el beneficio tiene que existir mínimamente, que luego pues, podemos generar pues, para fondos de ahorro, fondos de amortización, etc. Bueno, aquí se ha metido un montón de palabras que iremos aterrizando, ¿vale? A nivel gráfico, el umbral de rentabilidad o punto muerto, digamos que tiene, tiene este aspecto, ¿no? Si vemos esta gráfica en el que en las ordenadas tenemos las unidades de vendidas de producto o de servicio que ofrecemos dentro de nuestra empresa, y aquí tenemos los costes, ¿vale? Dentro de nuestra iniciativa, por ejemplo, vemos que los costes o los gastos fijos de nuestra iniciativa son siempre los mismos, vendamos más o menos. ¿Veis? Por eso se manifiesta de esta forma. Es decir, nuestros gastos fijos son fijos porque no aumentan en función de las unidades que vendemos. Por ejemplo, un gasto fijo, ¿cuál puede ser? Pues nuestros gastos fijos, generalmente dentro de nuestra iniciativa, suelen ser los salarios, la seguridad social, el alquiler de un espacio, el gasto en comunicación, el gasto en gestoría, ¿no? Todos estos gastos, vendamos cero, vendamos mil, son los mismos. Y veis que se dibujan en la gráfica de esta forma. Los gastos variables, en cambio, dada su definición, cambian o varían en función de las unidades que vendamos. Es decir, cuantos más unidades vendamos, más gastos variables tenemos. ¿Cuáles son los gastos variables típicos? Bueno, pues aquí nos podríamos encontrar, por ejemplo, en los gastos cuando estamos en un proyecto de transformación de productivo, ¿no? De transformación de materia prima, pues todo lo que es la materia prima que compramos, ¿no? Cuanto más materia prima consumimos, cuanto más vendemos mejor, más materia prima tendremos que adquirir, ¿no? Para transformar. O en la compraventa de productos, ¿no? Generalmente. Es decir, cuantos más productos vendamos, más tendremos que comprar. O, por ejemplo, en iniciativas de servicios, por ejemplo, si estamos en una iniciativa, si yo pongamos que soy fisioterapeuta y cada vez que hago un servicio tengo que alquilar una sala o alquilar una determinada maquinaria, el alquiler de esa maquinaria para realizar ese servicio o ese masaje o esa sesión también sería un gasto variable. Por otro lado, entonces vemos que, claro, la línea de los gastos variables manifestada dentro de esta gráfica pues crece en función del número de ventas, no se mantiene en paralelo, ¿no? Como los gastos fijos. Luego vemos los ingresos, ¿no? Que están aquí, digamos, manifestados, que claro, los ingresos aumentan según vendamos más unidades. Es decir, tenemos más ingresos, digamos, según vendamos más. Esto tiene sentido. Si tuviéramos menos ingresos, sí, cada vez que vendemos más, aquí tendríamos un problema de precio, claramente, ¿no? O que lo estaríamos regalando, o sea, no sería un precio negativo. Por otro lado, si sumamos la cantidad de gastos fijos y gastos variables, nos aparecen los gastos totales y sería esta línea que está aquí manifestada. Serían los gastos fijos y los gastos totales. Lo que hace es partir de los gastos fijos esta línea de crecimiento, ¿no? De gastos variables. Entonces, ¿qué nos viene a decir el punto en el que se cruzan los ingresos totales y los gastos totales? Es a lo que llamamos el umbral de rentabilidad o punto de equilibrio. Todo lo que está por debajo de este punto de equilibrio serían pérdidas. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la línea de los gastos totales está por encima de la línea de los ingresos. Por lo tanto, hay más gastos que ingresos. A partir de este punto, que es un punto que sería de inflexión, empezamos a generar
beneficios. Es decir, pasamos de tener pérdidas a tener beneficios. Y en este punto de inflexión el beneficio es cero, la pérdida es cero. Y aquí, si os fijáis en la gráfica, la línea de ingresos empieza a estar por encima de la línea de gastos. Así que a nivel visual, esta sería la explicación del umbral de rentabilidad o punto de equilibrio. Ahora vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Para calcularlo necesitamos conocer varios aspectos. Necesitamos conocer los diferentes productos o servicios que ofrecemos. O bueno, más bien, aquí lo que os voy a contar es, por un lado, ¿qué dos umbrales de rentabilidad vamos a calcular? Por un lado, vamos a calcular los diferentes productos desde el umbral de rentabilidad, desde los diferentes productos o servicios que ofrecemos, y también vamos a conocer el umbral de rentabilidad desde los diferentes clientes típicos que tenemos, desde una perspectiva más de ticket promedio, que se dice. Entonces, perdonad porque esto se me ha quedado aquí de la presentación, no tenía que estar. ¿Necesitamos conocer o cuál es la fórmula del umbral de rentabilidad? Bueno, el umbral de rentabilidad, la fórmula es gastos fijos totales dividido entre precio de venta unitario menos coste variable unitario. Al precio de venta unitario menos el coste variable unitario se le llama margen de contribución, ¿vale? Para que os quedéis con estas palabras. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué necesitamos también conocer para calcular el umbral de rentabilidad? Lo que es la suma de nuestros gastos fijos totales. Tendremos que conocer el precio al que vamos a vender nuestros productos o nuestros servicios, y además también el gasto variable unitario por unidad vendida. ¿Vale? O sea que tiene que haber un trabajo previo de conocer nuestra iniciativa desde este enfoque, ¿no? Pero bueno, como si os dais cuenta, el umbral de rentabilidad lo podemos conocer simplemente desde la información interna de nuestra iniciativa. O sea, no, es un dato que vamos a poder conocer antes de emprender. Y que además es un dato que tenemos que ir manejando a lo largo de nuestra iniciativa siempre, ¿no? ¿Cuál es nuestro umbral de rentabilidad? Porque la iniciativa va cambiando, los gastos fijos van cambiando, el precio de venta, los diferentes productos que ofrezco. Es un dato que vamos a tener que manejar. Una vez que calculemos nuestro umbral de rentabilidad, es decir, el número de ventas que tengo que hacer de producto o servicio para que mi beneficio es cero, o el número de clientes que tengo que tener para que mi beneficio sea cero, me voy a tener que hacer estas preguntas. Esta es la clave, el kit de la cuestión de toda esta herramienta y de todo este concepto. Oye, pero con los recursos que tengo de personas que trabajamos en esta iniciativa, ¿disponemos de tiempo para realizar estos servicios? ¿Los recursos materiales, la maquinaria, el espacio, como os decía antes, el espacio local es suficiente? ¿Tengo esta capacidad de convocatoria de llegar a estos clientes? ¿Otras iniciativas lo están consiguiendo? Es decir, ¿este número de ventas, hay otras iniciativas similares a nosotras que están llegando? ¿Mi maquinaria, mi almacén, es el adecuado? Y sobre todo, ¿las personas trabajadoras y las horas que trabajan son suficientes? Bueno, ahora aquí llegamos al ejemplo que vamos a manejar para hacer una simulación con la herramienta que os voy a mostrar y que os voy a explicar a continuación. Vale, he escogido una iniciativa sencilla de servicios, pero que, como os digo, la herramienta nos sirve tanto para iniciativas, tanto de servicio, como de venta de producto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar haciendo el ejemplo de un proyecto de psicología de una persona autónoma, es decir, está una sola persona trabajando, es un proyecto de psicología, atención terapéutica, y vamos a analizarlo desde el punto de vista de las líneas de negocio, pero a continuación también lo vamos a analizar, como os decía, desde el tipo de cliente o ticket promedio, ¿vale? Esta persona autónoma tiene estas tres líneas de trabajo, digamos, o quiere tener estas tres líneas de trabajo prioritarias, y que van a ser atenciones individuales,
a las que les cobrará 50 euros por sesión, que es de aproximadamente 45 minutos una hora, pero que le lleva una hora y media de preparación. ¿Vale? Esto es importante, ¿no? Los tiempos. La línea 2, que son terapias grupales, que digamos suelen ser grupos de 3 personas, o el grupo mínimo es de 3 personas y es su alcance, y que cobra 20 euros a cada una de estas personas, y que además tiene que alquilar una sala que le cuesta 20 euros, ¿no? por el alquiler de la sala. Y además también hace formaciones, conferencias en universidades, por los que cobra 150 euros la hora y suelen ser 2 horas, pero le lleva a prepararlo 4 horas. Bueno, ahora os leo. Dice, qué buenas preguntas. Ay, gracias, Sabina. Te leo ahora. Bueno, entonces, voy a compartiros ahora la herramienta. Y os la voy a explicar un poco. Veamos, para las que ya conocéis la herramienta, veréis que le hemos hecho un lavado de cara. Esta herramienta actualmente es un Excel muy sencillo. Estamos pidiendo financiación para conseguir hacer una aplicación web, pero bueno, con las herramientas que tenemos es funcional, nos sirve para lo que queremos. ¿Qué queremos? Conocer nuestro umbral de rentabilidad, es decir, conocer diferentes escenarios de números de ventas dentro de nuestra iniciativa que nos permita hacer una planificación estratégica. Una planificación estratégica a corto, a medio y a largo plazo. Es decir, vamos a conocer qué diferentes posibilidades de ventas o combinaciones de productos y servicios tendría dentro de nuestra iniciativa que nos permitiría llegar a este umbral de rentabilidad. Y además, para mí la principal innovación que incorpora esta herramienta, que como os digo, es una creación propia de economistas, yo esto no lo he visto en ninguna otra iniciativa de acompañamiento y vamos, que nos la inventamos nosotras, ¿no? Y un poco la parte que incorpora para mí también de cuidados y de economía social y solidaria es el planteamiento de incorporar al umbral de rentabilidad la variable de tiempo. ¿Qué tiempo me va a llevar realizar todas estas actividades, vender este tipo de productos, realizar este tipo de productos? Porque muchas veces vemos que diferentes combinaciones que sí que son un umbral de rentabilidad a nivel económico, vemos que a nivel tiempo no lo son. Entonces no nos van a interesar tampoco. La herramienta se compone de 3 pestañas fundamentalmente. La primera es una pequeña leyenda que nos explica un poco de qué va la herramienta y cómo la tenemos que rellenar. A continuación tenemos una pestaña que es en la que vamos a introducir la información de nuestra iniciativa y en la que vamos a ir haciendo diferentes hipótesis y escenarios de ventas. Y la última pestaña, que fundamentalmente va a ser de devolución de datos. ¿Vale? Lo que me va a dar, lo que me va a dar esta pestaña es información resumida de vuelta, ¿no? Una cuenta de resultados a nivel económico y a nivel tiempos que nos va a dar una serie de información. Entonces, vamos a empezar con la leyenda. Importante, solo vamos a rellenar las celdas que están en gris. ¿Vale? Todas las celdas que están en blanco tienen fórmulas, entonces no podemos rellenarlas porque se me descuajeringa la herramienta. Veréis que es una herramienta muy sencillita, es un Excel sencillo, que pesa poco, que no tiene ni macro, solo tiene fórmulas y que lo único que tenemos que cumplir es esta regla para que funcione, rellenar las celdas en gris. Punto número 2, el IVA que nos trae a locas a todas, ¿no? Yo recomendaría incorporar las cantidades sin IVA. Como ya sabéis, una vez que os hacéis como empresa o emprendedoras o autónomas, el IVA empieza a ser algo que cobráis y que luego devolvéis de alguna forma, ¿no? Es decir, es una cantidad de dinero con la que no debo contar porque nos convertimos en una especie de recaudadores de Hacienda, ¿vale? Intermedios. Nosotros cobramos una cantidad de dinero de IVA, pagamos una cantidad de IVA a nuestras entidades proveedoras y luego
esa diferencia entre lo que cobramos y lo que pagamos de IVA se lo ingresamos en Hacienda, ¿no? Trimestralmente. Entonces, digamos que el IVA, yo siempre recomiendo para la viabilidad económica no tenerlo mucho en cuenta. Y desde luego, si lo tenemos en cuenta, lo tendríamos que tener en cuenta en todo, ¿no? No solo en los ingresos, sino en los pagos, ¿vale? Tercer punto. Dice, realizar el ejercicio desde estos dos enfoques diferentes que os decía, que luego explicaremos. Desde las líneas de producto o servicio, que es en la que nos vamos a centrar ahora mismo, y luego después desde el ticket promedio. Tenemos que conocer dentro de nuestra iniciativa las principales líneas de negocio, los principales servicios que ofrezco, los principales productos que ofrezco, y también conocer sus precios, los precios a los que los voy a vender y los costes variables unitarios. El precio al que voy a poner mis productos y mis servicios ahora depende de mí fundamentalmente, es decir, nosotras vamos a fijar ese precio. Pero luego la realidad es que tampoco depende tanto de mí, porque digamos que el mercado ya funciona, ¿no? No estamos vendiendo cosas realmente, generalmente, con una innovación que sea la primera vez que se vean en el mercado. Y digamos que tanto los clientes como las iniciativas similares a las nuestras ya están ofreciendo unos productos, unos servicios a unos precios. Entonces, siempre os recomiendo, cuando emprendéis, hacer esta comparativa de proyectos, es decir, mirar a otros proyectos, a otras empresas del sector, y conocer un montón de variables, desde cómo comunican, cómo es su página web, cómo llaman a sus productos o sus servicios, cómo se organizan, cómo manejan sus redes sociales, cuáles tienen, pues también incorporar esta variable de a qué precios venden sus productos o servicios, ¿no? Para conocer cómo funciona el sector y también saber, digamos, dónde nos vamos a posicionar, con qué estrategia de precios nos vamos a posicionar dentro del sector. Por otro lado, también tenemos que conocer los costes variables unitarios, ¿no? ¿Cuánto me cuesta ofrecer ese servicio o cuánto me cuesta vender este producto? Y esto es algo que tengo que conocer de antemano, pues conociendo o interlocutando o hablando con nuestras entidades proveedoras, ¿no? Con nuestras futuras entidades proveedoras o con nuestras entidades proveedoras actuales. Punto número 5. Esto ya es lo que he dicho. La mayor parte de los datos los vamos a incluir en la pestaña de umbral. El punto número 6 que nos dice que vamos a revisar en la pestaña de cuenta de resultados los resultados. Y bueno, tenemos esta herramienta, nos permite hacer 5 escenarios disponibles dentro de la misma herramienta, ¿vale? Escenarios disponibles a nivel de diferentes escenarios de venta. Pero podemos generar tantas versiones de este Excel como queramos. Entonces, imaginaos que queremos alterar los gastos fijos y generar otro escenario de gastos fijos. Pues nos hacemos una copia de la herramienta y hacemos ese otro escenario. O queremos hacer un escenario en el que tengamos otros precios. Pues también lo podemos generar otra herramienta Excel y lo tenemos, ¿no? Y ya como os digo, la regla está clave de no rellenar las celdas en blanco que ya os he comentado anteriormente. Bueno, pues venga, vamos a la pestaña de umbral. Lo primero que vamos a rellenar es, vale, ¿cuántas jornadas al mes vamos a trabajar cada una de las personas y cuántos días vamos a trabajar? Estoy pensando que para el ejercicio va a ser más didáctico, perdonad. Lo voy a poner en blanco y os lo voy a... Vale, ahora veis la herramienta, la estáis viendo en blanco, ¿verdad? Vale, pues vamos a irla rellenando porque creo que puede ser más didáctico, ¿vale? Como veis, siempre rellenamos las celdas en gris, ¿no? Bueno, pues lo primero que hemos dicho es, vamos a trabajar 21 días al mes y 8 horas al día. Si os acordáis, y creo que sí, lo que hemos dicho es que para calcular el umbral de rentabilidad teníamos que conocer los gastos fijos de nuestra iniciativa. Vamos a calcular los gastos fijos mensuales, es decir, esta iniciativa está pensada en la variable temporal mes, ¿vale? O sea que está todo pensado para calcularse o pensarse en meses. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vale, pues ahora lo que voy a hacer es pensar cuáles serían los gastos fijos de mi iniciativa. Pues los voy a
pegar, ¿vale? De la otra que tenía. Pero bueno, me interesa que veamos un poco el funcionamiento. Bueno, entonces vemos que esta iniciativa va a tener... Ah, sí, justo, Marina, esto es un tema que veo que has comentado en el chat, ¿no? Que la herramienta ha sido mejorada. Pues bueno, al final es que poquito a poco las vamos mejorando, las herramientas, y hace como cosa de un mes, a través de un proyecto que atendí, que tuve que incorporar un montón de productos más y servicios más, aproveché para darle un pequeño lavado de cara. Pero la esencia o el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿vale? Que el que teníais anteriormente. Simplemente que a lo mejor está un poquito cambiado a nivel diseño y a nivel como la estructura de esta pestaña, pero ya veréis que es muy, muy, muy similar. Solo la he mejorado un poquito. Gracias, Sabina. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar, bueno, pues incorporamos nuestro salario, que habíamos puesto un salario a la persona de 1.500 euros al mes, unos gastos de gestoría, ¿no? Para que nos ayude a llevar la contabilidad oficial, que habíamos comentado al principio de la sesión, la seguridad social de autónomas, ya no tenemos ningún tipo de ayuda, suministros, teléfono, internet y demás. Estamos en un espacio de co-work, una oficina compartida, pagamos 250 euros al mes, tenemos un tema de prevención de riesgos laborales de 20 euros. Aquí nos da la herramienta diferentes como posibilidades de gasto, lo podemos cambiar o incluir dentro de la categoría que mejor nos venga. En comunicación tenemos contratada una empresa que nos ayuda con la comunicación, que le pagamos 100 euros, y además tenemos una deuda contraída al principio de la iniciativa de 150 euros todos los meses. Y aquí lo que hemos puesto es un beneficio extra, que es un pequeño fondito que vamos haciendo dentro de la iniciativa, pues para comprar pues dentro de un tiempo pues un ordenador o hacer algún arreglo en el espacio o bueno, pues para tener algún tipo de fondo dentro de nuestra iniciativa. Me gusta poner este beneficio, pequeño beneficio extra, porque así son iniciativas que, por ejemplo, si nos vamos de vacaciones en agosto, o hay un mes que no vamos a trabajar, o unos días, o bueno, lo que sea, este beneficio extra nos podría ayudar a, digamos, a cubrir ese mes, ¿vale? Por ejemplo, hacer la iniciativa, digamos, más sostenible en el tiempo, ¿no? No tanto mirarlo, porque al estar pensada solo para meses, claro, no todos los meses son iguales, ¿no? Habrá meses mejores y peores. Entonces, ¿qué pasa con la iniciativa? Con los gastos fijos, que me va a calcular los gastos fijos contando con todo el salario y los gastos fijos sin contar el salario. ¿Por qué hago esta parte? Porque muchas veces no, podemos jugar con cobrar menos algún mes en algún escenario. Entonces, me gusta tener estos dos datos Para conocer también lo que son obligaciones externas y obligaciones internas. Ahora me estoy dando cuenta que este beneficio extra debería estar considerado aquí. Esto es una cosa que deberé, o sea, un cambio que tengo que meter pues, a raíz de... Siempre que doy una formación de este tipo, meto un cambio dentro de la herramienta. Así que, bueno, más o menos para tenerlo en cuenta. Vale, ahora vamos un poco más a meternos en materia, ¿no? Vamos a hacer el umbral de rentabilidad según las líneas de negocio que tenía esta iniciativa. ¿Cuál era la primera línea de negocio? Según la presentación, pues teníamos las terapias individuales, ¿verdad? Vale. Uy. Entonces, la primera serían las terapias individuales que las cobrábamos, ¿verdad? A 50 euros. Bueno, pues aquí las vamos a poner. No tenía gastos variables directos, pero sí que habíamos dicho que tenía una hora y media, ¿verdad?, de trabajo, lo que nos llevaba a la sesión y prepararnos la sesión, ¿no? Aquí lo que os recomiendo es que separéis lo que es la gestión del cliente y la preparación de la sesión en concreto, que la vais a tener que hacer siempre, que el extra de preparación que hacemos cuando somos, digamos, emprendedoras nuevas. Es decir,
Si yo es la primera vez que me enfrento a esto de las terapias, es normal que me las tenga que preparar más. Pero claro, tampoco sé si es justo porque tenga que preparar materiales, porque tenga que hacer como preparación de herramientas básicas que me van a servir luego para otras, ¿no? Esto se ve muy bien en la formación. Cuando es la primera vez que doy una formación, tengo que generar la presentación, las herramientas, los materiales, la metodología, ¿no? Esa ficha de metodología, ¿no? Las que sois profes, yo creo que lo entenderéis muy bien. Pero esto es una inversión que una vez que la hemos hecho, si repetimos esta formación, esa parte no la vamos a tener que hacer. Entonces, esas horas de trabajo no es justo que las pongamos aquí, formarían parte de una inversión, pero no la podríamos repercutir por cada una de las sesiones. No sé si se está entendiendo. Sabina me pregunta, dice, ¿este beneficio extra como ahorro es como una provisión voluntaria? Exactamente, no es obligatoria y yo os recomiendo poner una cantidad como una pequeña provisión voluntaria. Ni siquiera tiene por qué figurar en vuestra contabilidad. Esta herramienta no es una herramienta contable en absoluto. Es una herramienta estratégica que nos va a ayudar a poner escenarios y a ver cómo los cumplimos después en esta segunda parte estratégica. Entonces, como no es contabilidad oficial, lo que vamos a hacer es poner un poco la cantidad que queremos, ¿no? Como extra. Terapias individuales, 50 horas de precio, una hora y media de trabajo. Venga, vamos a las terapias grupales. Tienen más miguilla porque vemos que las terapias grupales cobramos 60 euros porque eran 20 euros por cada cliente, perdón, por cada paciente. Y cada paciente, y teníamos tres pacientes por cada grupo, ¿no? Entonces, nosotras ingresamos, cada vez que hacemos una terapia grupal, 60 euros. Además, alquilábamos una sala para hacer esta terapia. Entonces, pagábamos 20 euros por ese espacio y creo que también duraba esta hora y media. Si no me quiero equivocar, a ver. No lo habíamos dicho, bueno, hora y media. Por otro lado, tenemos la formación en la universidad. La formación en la universidad, habíamos dicho que cobrábamos 150 euros por hora, eran 2 horas de clase, por lo tanto ingresamos 300 euros, no tiene gastos variables directos asociados y empleábamos 4 horas en preparar y 2 horas en impartir. Así que hemos configurado 6 euros la hora. Si la universidad estuviera lejos, también podríamos meter, por ejemplo, el tiempo de transporte, ¿vale? Como los desplazamientos en horas de trabajo. Esto que me va a decir, vamos a empezar a analizar qué dice la herramienta. Bueno, lo primero que me va a decir la herramienta es que la diferencia entre el precio menos los gastos variables directos, que es este margen de contribución que habíamos dicho, perdón, aquí, ¿vale? La columna M, ¿qué iniciativa nos deja, qué, digamos, actividad nos deja más margen? Bueno, las formaciones en la universidad nos dejan un margen económico brutal, ¿no? Porque, claro, no tiene gastos variables asociados y cada vez que hago una, ingreso 300 euros líquidos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no es la naturaleza de nuestra iniciativa tampoco, no somos profes de universidad, es algo más puntual dentro de nuestro proyecto. Entonces, bueno, está muy bien saber que nos deja un montón de margen, nos va a interesar, pero a mí lo que me gusta hacer son las terapias y además creo en las terapias grupales. Entonces, en el margen de contribución lo que me dice, que es la diferencia entre precio de venta unitario y coste variable directo, que lo que más margen me va a dejar dentro de las terapias, dentro de lo clínico, son las terapias individuales. Pero claro, aunque me dejen menos margen las terapias grupales, creo en el poder del grupo y creo que me pueden interesar. Con esto que os quiero decir, que este es un análisis meramente económico-cuantitativo, pero la naturaleza de vuestro proyecto también va por otro lado. Tenéis que mirar también otros aspectos que os pueden interesar más dentro del proyecto. Lo cual no quiere decir que no tengáis que conocer cuál es vuestro margen de contribución. Porque a lo mejor podéis pensar que unas líneas de vuestro servicio financien a otras. Podéis pensar que la formación en la universidad la hacéis también para poder hacer otras atenciones de terapia, hacer más terapias grupales.
Dentro de este margen, aparte de este margen de contribución, la herramienta también me va a calcular el margen total, teniendo en cuenta las horas de trabajo que dedicamos. Es decir, vosotras os habéis fijado un salario dentro de los gastos fijos. Los gastos de salario no son gastos variables, por lo tanto, este margen total simplemente lo vamos a tener en cuenta para valorar también o incorporar el tiempo dentro de vuestra iniciativa. Es decir, que el margen, muchas veces el margen total, si tenemos en cuenta el tiempo, se va a reducir. Si os fijáis, la formación en la universidad se ve reducida. Es decir, ya no tenéis, digamos, tanto margen. ¿Por qué? Porque digamos que las horas de trabajo que dedicáis son menores, se reducen. Vale, se os quitan como esas horas de trabajo que están cuantificadas en coste hora, ¿vale? En el coste salarial de vuestra iniciativa. Vale, entonces ahora vamos a ir al umbral de rentabilidad absoluto, que es el que se suele calcular en las facultades de empresas, que es cuántas unidades de cada uno de vuestros servicios tenéis que hacer o de cada uno de vuestros productos si solo hicierais esos. Es decir, si yo solo hiciera terapias individuales, tendría que tener como unos 47 pacientes al mes, ¿vale? Es decir, tendría que tener una agenda de 47 pacientes para poder, digamos, cubrir nuestros gastos, ¿vale? Si yo solo hiciera terapias grupales, tendría que hacer unas 58 terapias grupales, ¿no? Y si yo solo hiciera, digamos, formación en la universidad, tendría que hacer unas 8 formaciones en la universidad. Este umbral, bueno, es interesante para saber de forma, digamos, total, absoluta, qué líneas nos interesan más o menos. Pero lo que vemos es que nosotros lo que vamos a hacer dentro de nuestra iniciativa es combinar estas tres líneas de servicio. Entonces vamos a hacer lo que se llama el umbral de rentabilidad relativo. El umbral de rentabilidad relativo, uy, que aquí veo que se me ha visto alterado. A ver. Vale. El umbral de rentabilidad relativo, lo que vamos a hacer es asignarle un porcentaje de importancia a cada una de las líneas. El porcentaje de importancia que vamos a aplicarle, no os volváis loca, no es súper importante, porque lo que nos va a generar es un primer escenario. Luego vamos a generar un montón de escenarios más. Un primer escenario de umbral de rentabilidad relativo, en el que existan y se combinen las tres líneas de servicio de producto que ofrecemos. Entonces, este porcentaje de importancia tiene que sumar 100, ¿vale? Y lo podemos hacer en torno a diferentes, desde diferentes enfoques. Por ejemplo, desde lo que la iniciativa dedica a nivel tiempo a cada una de las líneas. Desde lo que quiere dedicar. No es lo que está pasando, sino lo que quiere que pase. O, por ejemplo, desde teniendo en cuenta la cantidad, la infraestructura, el espacio, el local, la maquinaria, cuánto cada una de estas líneas utiliza. O, por ejemplo, también, cuáles me generan más ingresos, ¿vale? Tengo que, puedo asignar como quiera. El requisito es que esto sume 100. Creo que aquí al final os tengo como esta casilla de verificación que tiene que sumar 100. Mira, una de las principales innovaciones que decía Marina que hemos cambiado dentro de la iniciativa es que antes solo teníamos 10 posibilidades de líneas de productos o servicios. Y ahora hemos incluido, pues, no me acuerdo, pues como 40, o alrededor de 40, ¿vale? Y podríamos incorporar como que muchas más, ¿vale? No tiene como tanta limitación en este formato. Aún así, yo os recomiendo para el umbral de rentabilidad elegir las líneas de producto o servicio más representativos. Es decir, 10, 15, 20, 30, no muchos más. Vale. Una vez que hemos generado el umbral de rentabilidad, ¿vale?
vamos a ver, o sea, perdón, hemos asignado el porcentaje de importancia, ahora vamos a asignar a conocer lo que sería el umbral de rentabilidad, pero en términos relativos, es decir, uniendo todas las líneas de servicio o todos los productos que ofrecemos. Y en este caso, tendríamos que ofrecer 23 terapias individuales, 14 terapias grupales y tendríamos que hacer 2 clases al mes en la universidad. ¿Vale? Hay algunas personas que les ayuda a hacer esta cuenta al mes. Perdón, al mes o al día. Entonces la herramienta nos la va a generar automáticamente. ¿Cuántas, digamos? Estoy aquí en la columna U, perdón, ¿eh? Si os perdéis, me decís de verdad, ¿eh? ¿Cuántas, digamos, pacientes tendría que tener esta persona al día? Vale, pues tendría que tener una paciente al día a nivel individual, tendría que hacer una terapia grupal al día y tendría que hacer, bueno, pues al día no, porque si son 2 al mes, pues imaginaos, pues al día no tendría que hacer ninguna, ¿no? En cuanto a clases en la universidad. Pues ahora vamos a jugar con diferentes escenarios, diferentes posibilidades. Y aquí podemos jugar con un montón, las que queramos. Yo os voy a hacer una propuesta. Muchas veces en el escenario 1, si ya hemos empezado dentro de nuestra iniciativa, nos va a ayudar a decir o pensar o dibujar lo que está pasando ahora. Es decir, ¿dónde nos encontramos? Entonces, aquí en escenario 1 nos podríamos encontrar en que tenemos 8 pacientes, tenemos, digamos, hacemos 5 grupos al mes, simplemente tenemos una universidad que nos contrata. En el escenario 2 podríamos decir hasta dónde podemos llegar en un medio plazo, es decir, de aquí a 6 meses, o 3 meses, ¿dónde podría estar? ¿Dónde creo que podría estar si el proyecto evoluciona en la dirección que espero, ¿no? Pues digo, bueno, pues podría estar aquí y podría hacer el grupo y podría tener 2 clases en la universidad. Y luego podría decir también dónde me veo a lo mejor dentro de un año, ¿no? Podría tener, digamos, 15, uy, ¿veis? Ahí, eso es lo que no habría que hacer. Nunca las celdas blancas. Podríamos estar en el escenario 3, podríamos estar en 20, podríamos hacer 10 grupos, 10 actividades grupales al mes y podríamos tener mantener estas 2 sesiones en la universidad al mes. Y el escenario 4 podríamos dejar de lado este escenario más temporal y hacer, digamos, pruebas. Vale, y si en realidad mantengo 15 pacientes pero incremento una universidad. Y si dejo de lado lo individual, me dedico a hacer grupales y universidad. ¿Veis, no? Que hemos hecho como diferentes escenarios. Pero siempre es muy importante, o para mí es muy ilustrativo, tener este primer escenario que hemos asignado a través del porcentaje de importancia. Es un primer escenario, ¿no? O sea, este primer escenario. El umbral de relativo al mes. Este es el que nos da como una especie de baremo de medir, ¿no? Como una referencia. Y luego hemos dibujado los diferentes escenarios, ¿no? En función de ello. Y una pregunta. Sí. ¿Las horas de trabajo son mensuales? Las horas de trabajo son por cada una. ¿Cuáles horas de trabajo, Sonia? Las que ponemos aquí en el... Sí, por ejemplo... Espera. ¿Sí? ¿En la columna J del Excel? No. En los escenarios salen horas de trabajo. Pregunto si son mensuales. Porque. Claro, serían.
Este escenario, por ejemplo, el escenario 8, teniendo en cuenta que a cada una de las terapias individuales le hemos dicho que es una hora y media de trabajo por cada una, si hacemos 8, vamos a dedicar 12 horas de trabajo a hacer terapias individuales. Vale, pero es mensual. Al mes, cada uno de estos escenarios que estamos dibujando, perdón, son al mes. La herramienta es mensual. Solo tiene un momento así que nos dice el umbral de rentabilidad al día. Vale. ¿Vale? Venga, genial. Entonces yo me vengo a la tercera pestaña, como os digo, es una pestaña de devolución de resultados, de análisis. En esta pestaña lo que voy a ver es los diferentes escenarios que he dibujado. Los diferentes escenarios que he dibujado, lo que voy a hacer es, a nivel económico, en una mini cuenta de resultados, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con ellos? Y luego, a nivel de tiempos, también, ¿qué va a ocurrir, ¿no? Solo tengo que rellenar esta casilla, que si veis está en gris, en el que vamos a incorporar el trabajo de gestión, las horas de trabajo que dedicamos al propio proyecto, a organizarme, a darme a conocer, a comunicar, a llevar las facturas, a preparar materiales, ¿no? Toda esta parte como más transversal en el proyecto. Que yo suelo decir que como mínimo 20 horas al mes, ¿no? O sea, perdón, 20 horas a la semana. Podemos poner 80 horas al mes. Todo esto dependerá de cada uno de vuestros proyectos, ¿eh? Yo estoy haciendo algo así como muy estándar ahora mismo. Entonces, en el escenario 1 tenemos 1.000 euros de ingresos, 100 euros de gastos variables, que era lo respectivo al alquiler de la sala que habíamos considerado, y luego los 2.343 de gastos fijos. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos una pérdida de 1.443. Este escenario no es un umbral de rentabilidad, pero ¿qué pasaba? Que es que este escenario es el que habíamos dicho en el que estábamos ahora. ¿Vale? El que estábamos ahora, a lo mejor no estamos ni dadas de alta, ni estamos cobrando eso, sabíamos que no iba a ser un umbral de rentabilidad. Pero también está guay saber a cuánto estamos de ese umbral de rentabilidad. ¿Qué pasaría en este escenario? Que si formalizamos, básicamente este escenario lo que va a pasar es que no vamos a cobrar. ¿Os acordáis que nos habíamos puesto un salario de 1.500 euros? Si nosotras, con este número de ventas, de terapias individuales, terapias grupales y de formación en la universidad, damos el salto a la formalidad, con esta estructura de gastos que habíamos planteado, de gastos fijos, lo que va a pasar es que vamos a cobrar menos, ¿vale? Pero no vamos a generar deudas con terceros. Eso también nos interesa. Vamos a generar deuda con nosotras mismas, con nuestro salario. Pero vamos a poder pagar la gestoría, con estos ingresos de 1.000, si nos volvemos aquí a nuestra estructura de gastos, bueno, pues seguramente vamos a poder pagar esta parte, ¿no?, de gastos externos que ascendían casi a 1.000, ¿vale? Entonces me parece interesante también conocer cuál es nuestro umbral de rentabilidad a nivel de cubrir los gastos externos. Pero desde luego no es un umbral de rentabilidad, entendido como tal, no es un punto de equilibrio, porque nosotros estamos buscando iniciativas que también que sean de autoempleo, que sostengan nuestra vida y que podamos vivir de ella, ¿no? Aquí os pone como el número de ventas que habíamos puesto en el escenario, ¿vale? ¿Qué pasa a nivel de tiempos? Bueno, a nivel de tiempos vemos que en esta iniciativa, ¿vale?, dedicaremos 25 horas de trabajo productivo, tendremos unas horas de trabajo de gestión dentro de la iniciativa y que tenemos 105 horas totales. Tenemos un margen de horas que todavía podríamos hacer más atenciones. Vamos, que no es que vayamos agobiadas en este momento. Tenemos margen para captar más clientes, más pacientes. Qué horror, ¿verdad? Esto de la mercantilización, de utilizar como algo sanitario o de salud para algo empresarial, ¿verdad?, genera a veces esta distorsión, ¿no? Son pacientes, no clientes. Pero bueno, que es interesante saber que aquí no estamos llegando a nuestro máximo de ocupación o de servicios que puedo realizar. Vamos al escenario 2. El escenario 2
claro, ya habíamos aumentado el número de ventas, habíamos visto que era un escenario como a medio plazo, ¿no? En este escenario a medio plazo vemos que tenemos unos ingresos de 2.100 euros, unos gastos variables de 200, mantenemos estos gastos fijos de 2.343 y entonces tendría una pérdida de 443. Hasta luego, Isabel. Vale, después de la sesión os voy a compartir la herramienta, así que la tendréis todas, ¿vale? Con los cambios que he detectado ahora. Tenemos una pérdida de 443. ¿Esto qué significa? ¿Alguien me lo sabe decir según el razonamiento que hemos utilizado anteriormente? Que aún no podrías cobrar lo que esperas, ¿no? Ahí está. Pero además, más o menos ya sabríamos que estaríamos alrededor cobrando de unos 1.000 euros en vez de los 1.500 que habíamos puesto, ¿no? O también tenemos ese fondo de que habíamos puesto de beneficio para jugar con él, ¿no? Muy bien. O sea, más o menos, por lo que veo, estáis más o menos entendiendo la filosofía de la herramienta, ¿no? Sí, sí. Vale. A nivel temporal. Restas casi en totalidad de horas. Ese peligro está ahí. Al ser tan abierto puede haber peligro, ¿no? Uno de los es ese. Que la gente 134 puede... sobre 140. Ahí lo tenemos. A nivel de trabajo productivo ya hemos aumentado bastante el número de horas. Y dedicamos las 80 horas de gestión, ¿vale? Sumaría ya las 134 horas. Llegando a estas horas de jornada completa al mes, que si os dais cuenta, eso es una referencia que he puesto estimativa, con una jornada de 35 horas semanales, ¿no? Pero ya estaríamos muy cerca de la jornada completa, ya tenemos menos margen de... Con esta estructura de horas, ya tenemos menos margen de crecimiento. Entonces, este es casi un escenario de punto de equilibrio entre el tiempo y los ingresos. Aquí, ¿qué pasa? Que estaríamos cobrando menos o el beneficio extra, este de sostenibilidad, sería menor. Pero aquí podríamos tener una especie de umbral de rentabilidad a medio plazo. Vamos al escenario tercero. En el escenario tercero era un escenario a largo plazo que, como vemos, hemos aumentado bastante lo que son un poquito, las terapias individuales, pero hemos mantenido todo lo demás. Y aquí ya sí que nos acercamos mucho al umbral de rentabilidad. Pero bueno, yo creo que lo podíamos haber aumentado más. Espera, voy a cambiarlo para que nos aparezca algo un poco más, ¿no? En vez de 20 vamos a poner 25, ¿no? Habíamos dicho. Vale. ¿Qué nos pasa en este umbral de rentabilidad? Que a nivel económico ya estaríamos en el más menos 100, o sea, es decir, ese beneficio extra que habíamos puesto de 300 se vería menorado a lo mejor a 200, pero ya estaríamos cobrando 1.500, pagando bien a nuestros proveedores. O sea, a nivel económico este es un escenario óptimo. A nivel de tiempos vemos que las horas de trabajo productivo más las horas de trabajo de gestión ya exceden un poquito más la jornada de 35. ¿Aquí qué pasaría? Que a lo mejor estaríamos en un poquito más de jornada. Pero bueno, lo que quiero ver es que este proyecto, lo que quiero que veáis es que este proyecto, tal como está estructurado, parece que tanto a nivel económico como a nivel de tiempos, tiene un equilibrio factible de conseguir. Ahora veremos qué preguntas nos vamos a hacer para ver cómo lo conseguimos. Y luego hemos visto los escenarios más drásticos, ¿no? Como eliminando líneas de servicio y favoreciendo otras tantas. Entonces nos encontramos en el escenario en el que dejamos lo grupal de lado, ¿no? En el que solo tenemos pacientes individuales y conseguimos una nueva universidad. Como veis, a nivel de tiempos es mucho más guay. Y a nivel económico, digamos, a nivel de tiempos comparado con el escenario 2, estaríamos más desahogadas. Y a nivel de, digamos, económico, estamos más o menos no muy diferenciados, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces hay líneas que financian a otras y la formación en la universidad puede ser una de ellas.
por lo que nos produce a nivel económico, aunque no sea el corazón de nuestro proyecto. Y el escenario 5, que habíamos caricaturizado y habíamos dejado de lado lo individual y solo hacíamos lo grupal, vemos que, con respecto al anterior escenario, pues estaríamos un poco, digamos, con los recursos un poco más disminuidos, aminorados. Entonces, aquí cuando nos tenemos que preguntar, vale, ¿estos escenarios pueden constituir diferentes objetivos o indicadores a los que llegar dentro de nuestra iniciativa? Estos diferentes escenarios. Me gusta mucho hacer ese criterio temporal, ¿no? Para ponernos objetivos a medio y a largo plazo. Porque ahora la siguiente pregunta, y por lo que esto es una herramienta estratégica, es, estos son los indicadores económicos a nivel de número de ventas, ¿no? Llegar a ese número de ingresos y llegar a ese número de ventas, ¿no? De nuestros diferentes servicios que ofrecemos. Vale, ¿cómo llegamos a ellos? A medio y a largo plazo. ¿Cómo llego a tener de 8 terapias individuales a 18? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cambios voy a hacer en la comunicación? ¿Con qué me voy a relacionar? ¿Con qué colaboración voy a llevar a cabo? ¿Qué tipo de promociones voy a hacer, ¿no? Esta sería la primera, ¿no? La parte estratégica. Como esta sería para mí las principales preguntas que me tengo que hacer y por lo que esto es una herramienta estratégica. Entonces, esta herramienta no se queda aquí, sino que para mí tiene que aterrizarse o incorporar estos datos en un plan de actuación. Una estrategia aterrizada a lo largo del próximo año. Pero también aquí voy a recuperar estas preguntas que nos habíamos planteado. ¿Otras iniciativas similares a la nuestra consiguen ventas como estas? Porque aquí siempre tengo a la que me dice, no, pero es que yo lo voy a hacer diferente, porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sí, pero ¿sabemos si estas personas o estas empresas ya han probado estas cosas que estáis diciendo vosotras? Y aquí siento ser negativa, ¿no? Pero tengo que ponerme muchas veces en esta posición. ¿El espacio de mi local, la maquinaria, es suficiente para llevar a cabo? ¿Las personas que desarrollamos esta actividad, este escenario temporal, podemos abordarlo? Venga, pues aquí acaba la primera simulación. Pero quiero enseñaros desde esta otra posibilidad de, como os decía, de ticket promedio. Recordamos lo que era el ticket promedio, ¿vale? Ticket promedio hacía referencia no tanto a observar la iniciativa o nuestra empresa desde los productos o los servicios que hacemos, sino desde el tipo del cliente al que nos dirigimos y cuánto se gasta dentro de nuestra iniciativa. Entonces, lo que vamos a pensar es los tipos de clientes que tenemos, cuánto gastan al mes dentro de nuestra iniciativa, y entonces ahora el umbral de rentabilidad, ¿cuál va a ser? ¿Cuántos clientes de cada tipo tengo que tener para llegar a cubrir ventas? Mi recomendación es siempre hacerlo desde los dos tipos de enfoque. Depende de cada una de vuestras iniciativas, ¿vale? Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a hacer esta otra simulación. Esta ya, como ya conocemos la herramienta, ya os la doy resuelta, ¿vale? Os voy a dar los ejercicios resueltos también para que lo tengáis de referencia. Uno en blanco y los otros resueltos. Entonces, ya tenemos lo que es la parte de costes, de gastos, ¿no? Y entonces aquí hemos generado estos tipos de clientes. Yo como psicóloga, que esto es como una estrategia de precios que tiene muchas iniciativas, muchas empresas, que es dependiendo de la capacidad adquisitiva de mi cliente, pongo un precio u otro incluso, ¿no? Esperad, en vez de compartir esto, os voy a compartir la presentación. Creo que aquí se ve más claro. Bueno, entonces, lo que hemos hecho en este ejercicio es, dentro del mismo proyecto de psicología, ella ha pensado qué clientes tiene. Entonces, ha pensado que tiene dos tipos de clientas, porque además tiene diferentes tipos de precios dependiendo de la clienta. Esto es una innovación que acabo de incorporar para explicaros esto.
tiene clientas que tienen una escasa capacidad adquisitiva y que les cobra... que les cobra 70... Perdón, tienen alta capacidad adquisitiva, perdón, y les cobra 70 euros la sesión. Y además estas personas van 4 veces al mes, 1 vez a la semana. El cliente tipo número 2 es persona individual que tiene menor capacidad adquisitiva, les cobra prácticamente la mitad, 40 euros la sesión, y además van menos veces por sesión. La clienta tipo 3, ¿vale? Son empresas a las que se dirige para mediar conflictos grupales. Esto es una línea que a lo mejor no estaba pasando, pero que quería incorporar, ¿no? Entonces, cada vez que hace un servicio de este tipo, ingresa 500 euros. Es un poco más o menos la tarifa media que tiene estipulada para el tipo de empresas que quiere atender. Otro cliente tipo 4 son los centros educativos, que hace como sesiones grupales. Y que al trimestre cobra 1.000 euros. Esto es un proyecto público que si le saliera sería de manera estable, ¿no? Todos los trimestres, 1.000 euros. Y luego tiene el cliente tipo 5, que son universidades, que realiza conferencias por 300 euros. Entonces vamos a nuestro Excel. Vale, entonces la estructura de gastos sería la misma. Y como hemos puesto el ticket promedio, lo hemos puesto visibilizado, la verdad, que de la misma manera. Las clientas de alta capacidad adquisitiva, como eran 70 euros por 4 veces al mes, ingresa por ellas 280 euros al mes. Las de menor capacidad adquisitiva ingresa 80 euros al mes. Las horas de trabajo también cambian, porque estas eran más sesiones, 6 frente a 3. Empresas para mediar ingresaba 500 euros y las horas de trabajo que le conllevaban era 15 euros, entre la que lo prepara, hace las sesiones y demás. Prepara el documento. Centros educativos eran 1.000 euros al trimestre, es decir, 333 euros al mes. Y las horas de trabajo eran 10 euros al mes, lo que le implicaba. Y las universidades cobra 300 y le llevan estas horas de trabajo. ¿Cuál es el umbral de rentabilidad absoluto? Es decir, si solo tuviera clientes de una tipología, serían 8 clientes de alta capacidad adquisitiva, 29 de baja capacidad adquisitiva, 4 empresas al mes que contratasen para mediar. Tiene que tener 7 centros educativos de esta naturaleza, 7 proyectos de este tipo, que es inviable, ¿no? Porque no llega a tantos, y tendría que tener 8 universidades, que tampoco es el porqué. Aquí hemos asignado este porcentaje de importancia, que suma 100, como veis, y entonces me da el umbral de rentabilidad relativo al mes, ¿vale? Bueno, pues ponderado nos dice que tendríamos que tener 2 pacientes de esta tipología, ¿vale? 7 pacientes de esta otra tipología, tendría que tener un centro educativo al mes, perdón, una empresa casi a mediar cada 2 meses, un centro educativo y una clase en la universidad. Entonces, el escenario 1, lo que hemos hecho ha sido decir un poco lo que está pasando ahora, que tenemos 5 y 5, 5 de alta capacidad, 5 de baja capacidad, no tenemos ninguna actividad de este tipo y tenemos una universidad. ¿Qué pasa si aumentamos los de alta capacidad? Es decir, subimos los precios a todas, ¿no? Y nos mantenemos con la universidad. En este escenario tercero hemos puesto otros escenarios en los que aumentamos los de alta capacidad, disminuimos las de baja capacidad, es decir, que casi los que tienen más dinero, como un Robin Hood, ¿no? Dentro de nuestra iniciativa, los que tienen más dinero nos permiten atender a los que tienen menos recursos. Tenemos una empresa para mediar al mes,
nos sale el proyecto del centro educativo y no hacemos ninguna universidad. El escenario 4, tenemos solo 10 pacientes de altas capacidades económicas, no de altas capacidades de otro tipo, de altos recursos, vamos, nivel de adquisitivo, y tenemos una empresa para mediar, ¿vale? Y el escenario 5, bueno, pues hemos repartido un poquito todo. Bueno, esta no me ha dado tiempo a poner aquí, es muy ilustrativo, cada uno de los escenarios. Pero bueno, aquí lo que tenemos es un montón de hipótesis y de situaciones, ¿no? Pues tal como estamos ahora, estamos, digamos, tenemos un escenario económico, digamos, positivo, estamos rebasando un poco las horas de trabajo. Por otro lado, tenemos un escenario segundo en el que, o sea, este escenario primero, en el escenario segundo, lo que va a pasar es que a nivel económico es una locura, pero deberíamos contratar a alguien que nos ayudase a hacer alguna actividad, o sea, esta sería esta posibilidad. El escenario segundo, si lo recordamos, estábamos en hacer un montón de terapias individuales. Tendríamos 15, pero claro, son 15 pacientes que vienen todas las semanas, ¿no? O sea, que no nos daría tiempo a... Podríamos contratar a alguien que nos ayudase, por ejemplo, con la gestión administrativa del proyecto, o que nos llevase la agenda, o sea, un poco para que veáis ese tipo de escenarios. En el escenario tercero, digamos que es un escenario algo inferior, pero puede ser un punto de equilibrio, vamos a recordarlo. En este punto de equilibrio teníamos 12 pacientes en total, 5 de menos recursos, 7 de más recursos, y no estamos haciendo nada en la universidad, pero sí que tenemos, nos ha salido el tema de los centros educativos y tenemos una empresa para mediar. En el escenario cuarto, si os fijáis, solo teníamos 10 pacientes y una empresa para mediar. Tiraríamos más por la vía empresarial. La vía empresarial lo que nos hace es que vemos que tenemos recursos económicos, pero a nivel de tiempos, pues también voy a estar como más justa. Y no sabemos si nos va a dar para contratar a alguien, ¿no?, que nos ayude, porque el extra no es tanto. Entonces, bueno, tendríamos que valorarlo. Claro, una cosa a ver en este escenario y otra variable a analizar es que a lo mejor las empresas para mediación es algo puntual. Si fuera una empresa que nos tiene contratadas y nos paga esa cantidad todos los meses, sería mucho más interesante que si tenemos que buscar siempre una empresa para hacer esa mediación, porque eso es cambiar o incorporar una manera de captar clientes nueva en otro sector a nivel empresarial y demás. Y ya el último escenario, que era el quinto, que lo que habíamos hecho era un medio de todo, vemos que tenemos pues un escenario también como interesante, pero en el que estaríamos un poco agobiadas de tiempos, para tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, este ha sido un poco el repaso de la herramienta. No sé si ahora quedan como 15 minutillos, si queréis como preguntar dudas, comentar. Bueno, un poco dejaros este ratito, este espacio. Me ha parecido, bueno, por empezar, ¿no? Me ha parecido una herramienta... ¿Se oye? ¿Se me oye? Vino con un poquito de eco. Sí, es que estoy en el despacho y estoy con más gente. Entonces, por eso he estado todo el rato con la mascarilla, porque hay más compañeros y hay usuarios. Que digo que me parece una herramienta sumamente interesante, ¿no? Es uno de los análisis que no hace casi nadie cuando monta su empresa, ¿no? Fundamentalmente por dos razones. Una, el desconocimiento que tienen los usuarios y las usuarias de esta herramienta, del umbral de rentabilidad,
Muchas veces por la dificultad que tiene para la persona que está con ellos trabajando de explicarles lo que significa esto, ¿no? Y después la utilidad cotidiana para ellos, ¿no? Una vez salen de la ayuda o del asesoramiento, pues no suelen utilizarlo, ¿no? En el mercado, es decir, tú lo decías muy bien al principio, ¿no? Tenemos dos sistemas, ¿no? Dos maneras de analizar el futuro pasado. En el mercado, pues las asesorías no se dedican a esto, no son asesorías, evidentemente, son gestorías que les llevan los impuestos y no les ayudan a hacer un seguimiento, ¿no? Y la mayor parte de las personas saben de su oficio, saben de su profesión, pero no saben del control de la gestión de su tesorería, de su liquidez y de cuáles son las posibilidades de los escenarios en los que trabajar, ¿no? Creo que es una muy buena herramienta, creo que es muy sencilla, creo que sencilla dentro de la complejidad, ¿no? Pero creo que se puede trasladar a terceros, ¿no? Y así después la vais a mejorar, si estáis con este proyecto, pues creo que seguiremos en contacto, vamos a estar en contacto, y yo creo que se la podremos trasladar a mucha gente y podrá hacer un uso de ella, ¿no? No tanto a los principios, porque yo creo que a los principios pues es muy difícil, ¿no? Saber si vas a tener 10, 15, 18, 25, pero sí, como yo siempre digo, tienes que hacer un análisis a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, al año, a los 3 años, a los 5 años, porque un proyecto empresarial o un proyecto de cooperativa o un proyecto de vida, muchas veces, ¿no? No es una cuestión de un día ni de dos, no es una cuestión de mucho tiempo, ¿no? Entonces sí que puede ser útil a posteriori, ¿no? Yo siempre digo que a priori los economistas pues solemos fallar mucho, ¿no? Como dice el otro, y a posteriori aceptamos siempre, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí que le veo, ¿no? Para que se realicen diferentes escenarios y puedan ellos ver desde sus posibilidades en cuál de ellos se pueden cuadrar. Me ha gustado mucho, me ha gustado la explicación, me ha parecido muy amena. Y me gusta mucho. Me alegro, Juan Ramón. Yo es que el origen de esta herramienta es que de tanto atender proyectos, al final hacía este Excel con cada uno de ellos, menos elaborado, mucho más rústico. Y claro, poco a poco pues, nos fuimos dando cuenta de que realmente se podía trasladar y hacer como un único documento, sean productos, servicios, y que iba a servir para todas las iniciativas. Y claro, en la sencillez está, yo creo que habrá herramientas, por supuesto que hay muchas herramientas que calculan el umbral de rentabilidad, las de planificación económico-financiera, todas lo tienen, y tenemos otra herramienta mucho más compleja. Pero es que al final nos dábamos cuenta de lo que necesitaban las iniciativas era esto. Pues para dar el salto, era esto tan, tan sencillo. Si es que no, a lo mejor hay veces que no hay que... También un poco el objetivo de economistas es hacer la economía más accesible, o sea, como organización a la gente, ¿no? Tanto la economía de la empresa como la comprensión de la economía mundial. Y esta es un poco el objetivo. Entonces, no, aunque la he complicado un poquito con respecto a la anterior, que Marina lo sabe, pero estuvimos trabajando con otra... Para mí la clave es que nunca se pierda la sencillez, o sea, la sencillez de la herramienta. O sea, que no sea nada complejo. De hecho, hay otra herramienta muy buena online, os la voy a pasar, porque también gira en torno a este concepto, y se llama Calculadora Frila, que me parece un poco con el mismo espíritu, no sé si la conocéis, pero también os puede servir sobre todo, os lo voy a poner aquí por el chat, para calcular el precio al que tenéis que vender vuestros... Es sobre todo pensada para freelance, autónomas, que ofrezcan servicios y demás, más consultoría, formación, pero bueno, para calcular el precio hora al que tenemos que vender nuestros servicios de consultoría, lo que sea, también es muy interesante. Por aquí comentan, a ver... A ver, José Luis, que te leo. Yo por mí todo ok, genial la herramienta. En mi módulo de grado superior, el profesor de empresa hacía mucho hincapié en el estudio PD para empezar los pies en el suelo. Nos hacía hacer previsión a 5 años de empresas ficticias, no con tanta exactitud, pero muy importante. Total, total. Ahora es verdad que 5 años me parece un montón, pero sí que hay que tener estos horizontes temporales. Y también es por saber hacia dónde vamos, ¿no? Y el saber cuánto vamos a vender, si vamos a contar con gente, si vamos a necesitar otra infraestructura, pues es como muy, muy importante. Esto sería como el básico, básico, básico uno de lo que decía tu profesor superior, o sea, como lo primero. Luego ya estaríamos en la otra herramienta,
que solemos estructurar de planificación económica, que ya incorporamos todo esto que os he comentado en la introducción, ¿no? De inversión inicial, financiación inicial, ingresos, gastos durante el primer año, diferentes niveles de ratios, la planificación de la tesorería, toda esta parte ya sería lo que tu profe comentaba. Así que nada, Carola, que te veo que te has puesto la cámara. ¿Quieres comentar algo? Sí, pero reculado. De todas formas, os pregunto por si acaso. Si la empresa de iniciativa estuviera ya en marcha y el proceso tuviera que ser al revés, se podría realizar de la misma manera, ¿no? Y el análisis sería la inversa, o sea, sería poner el precio del producto e ir yendo hacia atrás para ver dónde hay desajustes o desfases, ¿no? Lo podéis hacer exactamente igual. O sea, yo la utilizo tanto con iniciativas que se van a poner en marcha como con iniciativas que ya están creadas. Entonces, así vamos a conocer cuál es el umbral de rentabilidad, si no lo conocéis, ¿vale? Uh-huh. Y también vamos a hacer diferentes hipótesis de si fomentar una línea de servicio u otra, o incrementar o incorporar una nueva línea de servicio de producto que no tenéis en marcha. Vale. ¿Vale? Y luego, como os digo, la herramienta tiene fijas, tanto el precio como el gasto variable como los gastos fijos, ¿no? Si nosotros queremos hacer otra versión, o sea, podemos hacer una versión con estas variables fijas y digo, venga, ¿y ahora qué pasaría si subo los precios? Okay. Entonces hacemos una copia de este Excel y decimos, le llamamos de otra forma y ahí alteramos los precios y así luego podemos comparar. Claro, y ver distintos escenarios y posibilidades. Eso es. O sea, la herramienta en sí misma nos deja tener 5 escenarios, pero lo que variamos es el número de ventas. Uh-huh. De cada cliente o de cada producto de servicio. Si nosotros queremos variar otra cosa, generamos una copia del Excel y uh-huh. ponemos otros gastos fijos. Decimos, vale, pues ahora en vez de ser 2 personas contratadas, vamos a ser 4. O vamos a estar en este otro local que es más caro. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto tendría que vender en este local? Okay. ¿Vale? Uh-huh. Y vale total, para un cambio de local, ¿no? Uh-huh. Estoy en mi iniciativa y quiero hacer un salto al local más grande. ¿Vale? ¿Qué tendría que pasar para dar ese salto del local? ¿Lo puedo conseguir? ¿Vale? Okay. Gracias. Nada, a ti, Carola. ¿Y a qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu proyecto? Estoy apoyando la iniciativa del Huerto de Guzmán, que es un proyecto que ya está en marcha, que le han ocurrido una serie de desastres a través del apoyo de otras cooperativas, de vecinos del barrio, de Lavapiés y de otras personas. Se consiguió recaudar unos pequeños fondos como para poder subsanar ese desastre, porque se le quemó el huerto. De alguna manera, lo que estamos intentando es ver distintos escenarios para que el principal implicado, el agricultor, vea las posibilidades que puede tener. Es una labor básicamente de apoyo. Genial, genial. En ese caso, estaría también guay, o sea, como esta herramienta sí que os viene bien para tener algo más de posibilidades de productos, ¿no? Como productos y sus costes. Es decir, que antes teníamos muy limitado lo que es los tipos de productos a 8, y claro, en un huerto pues tenéis más posibilidades. Y también pensar en el gasto variable medio, que es porque claro, cambia muchísimo. Sí. Pero sí. Eso es una tabla aparte que tenéis que tener y que la tenéis para fijar los precios en el huerto. Vamos, de otras iniciativas que he atendido un poco esto está bastante dominado. Entonces sí que os invitaría a llevar a la herramienta los precios y los gastos medios, porque vale. Una lechuga cambia mucho de un momento a otro. Sí, y el consumo también cambia, no es lo mismo en agosto y en enero que en abril o que en marzo. Interesantísimo, que no lo he comentado, gracias por decirlo, Carola. Como es una herramienta mensual, también os invito a hacer herramientas de umbral de rentabilidad estacionales, es decir, una por cada periodo estacional que tenéis observado, pues por ejemplo en periodos de Navidad, o en periodos de verano en Madrid, o dependiendo de vuestra actividad, ¿no? Como que conozcáis la estacionalidad, porque sí, eso también cambia, puede cambiar mucho. Vale.
Mira, veo aquí un nuevo mensaje en el chat. Muchas gracias, Carola, encantada. A ver, José Luis, quizás añadiría como previo, aunque no entra dentro del estudio económico, pero sí lo has visto, el estudio de servicios o actividades parecidas en la zona. Total. Tanto para estimar posible volumen de negocio, precios, en el caso de la economía colaborativa, posibles alianzas. Total, total, José Luis. Esto es una parte, ¿no? Como que hemos analizado hoy la herramienta del umbral de rentabilidad, pero digamos que dentro del acompañamiento, otra cosa que vemos siempre es la comparativa de otros proyectos similares al tuyo, similares o inspiradores. O sea, es decir, vamos a analizar otros proyectos de los que pueda obtener información para incorporarla o tener referencias para tener esa información para incorporarla a nuestro proyecto. Clave. Clave, eso es clave. Por otro lado, otra herramienta clave es la de conocer a nuestros futuros clientes. Para generar estos arquetipos que hemos puesto dentro del ticket promedio, yo ya tengo que tener conocimiento de nuestros tipos de clientes y para eso he tenido que realizar ese estudio de mercado en el que utilizamos los mapas de empatía, por ejemplo, y utilizamos herramientas de estudio tanto cualitativo como cuantitativo, como entrevistas, encuestas, focus, ¿vale? O sea que el estudio de mercado, tanto de las otras iniciativas similares a la nuestra o inspiradoras, como el estudio de mercado desde el punto de vista del cliente potencial al que nos dirigimos, también lo tenemos que realizar. Y luego está todo el trabajo de estructurar la estrategia general y luego la estrategia de comunicación, ¿vale? Así como repaso del proceso, el itinerario de acompañamiento, pues tenemos todo esto. Así que, bueno, hay algunas os veo por aquí, Marina, Pedro, Marina. Que me parece que está, estoy súper contenta de haber pensado en venir a esta formación específica porque cuando lo trabajamos el umbral de rentabilidad me pareció súper interesante, pero bueno, teníamos un tiempo reducido, ¿no? Limitado, y entonces yo intentaba seguirte lo que me explicabas para ver lo ibas haciendo y yo te seguía lo más que yo podía, pero veo que me hace falta este tiempo de entenderlo mejor y que ha sido mejorado de una manera en que es más legible. No solamente que tú lo explicas muy bien y que yo con tiempo entiendo mejor, sino que hay unas mejoras, digamos, también a nivel visual, no solamente a nivel de nuevos apartados y nuevos añadidos súper importantes, sino que también hay la parte de la lectura es más evidente en las columnas, en varias cosas, que ahora me digo a mí misma que cuando nos lo pases voy a reponer todos los datos en este nuevo porque lo voy a leer mejor, lo voy a tener más a mano. Así que muchísimas gracias. Ay, cómo me alegro, Marina, qué bien. Pues nada, es echarle un ratito al final, que es que nunca sacamos tiempo luego para darle estas vueltas que son súper necesarias. Y pues nada, nos vamos viendo como os digo, todas aquellas personas que quieran solicitar una asesoría individualizada, pues nos pueden escribir a ese mail de ISS Formación desde el que os estamos escribiendo para las formaciones. La siguiente formación, así digamos, de comunidad de aprendizaje píldora puntual será en noviembre. Pero todavía no sabemos de qué temática va a ser porque teníamos pensada una y no ha salido, así que os informaremos más adelante. Por otro lado, en breves, como os decía, en noviembre tiene lugar la cooperadora para todas estas iniciativas que ya tenéis en marcha, que vamos a hablar, como os decía, a lo largo de 20 horas, pues vamos a hablar de gestión, de gestión económica, vamos a hablar de cómo generar estos indicadores dentro del proyecto y sobre todo también de gestión de equipos, de iniciativas grupales, de cómo organizarnos para pues, ser más eficientes y estar más a gusto dentro de nuestras iniciativas. Y ya, así como colofón final, nos podremos ver todas aquellas que estáis en Madrid o que os apetezca venir en nuestro evento de networking, que también tenemos muchas ganas porque también puede ser como un punto de encuentro después de tanto tiempo sin vernos y también de conoceros a todas las personas que venís con frecuencia a estos espacios. Así que nada, encantada de conoceros y bueno, pues nos vamos viendo. Mucha suerte, mucho ánimo y hasta pronto. Buen día.